estaba cerrando la puerta porque me entraba gente y he dejado esto grabando. Buenas tardes, buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo Linuxero de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. ¿Cómo a ti te gusta? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el verano? ¿Cómo va este asqueroso verano? Asquerosa calor, madre mía. Ojalá ya se vaya el verano y nunca vuelva. Se vaya para no volver. El verano es lo peor que existe. Como un invierno bonito de estos fríos que te tienes que abrigar, ¿verdad? Hasta la oreja. ¿Eso? ¿Cómo es eso, nena? El invierno es maravilla. Winter is coming. Ojalá. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el verano? Ya lo he preguntado antes. Me repito. Perdóname, se me va la cabeza. Y es verdad que se me va la cabeza. Y a veces se me va la cabeza y no sé lo que digo. Así que bueno, ya me conocéis, ¿no? Aquí estoy en Debian Genio Linux con Debian 10 Buster, versión rama estable de Debian. Dentro de poquito en septiembre saldrá la 10.1. Si estáis en la versión 10 no tenéis que hacer nada, simplemente iré actualizando según os lo pida el sistema y ya está. Y aquí estoy en Debian 10 Buster con Plasma. Y qué decir de Plasma, un grandísimo escritorio. Que yo lo he usado muchos años de manera intermitente. Hoy vengo. Lo he usado con Chaos, con Kdeneon, con OpenSUSE, con Fedora, Kubuntu también lo usé hace muchísimos años, etcétera. No hay ningún escritorio malo, ¿eh? Esta es típica garra. No, KDE es mejor que KDE, Cinnamon, XFCE, Mate, nada. Cada escritorio tiene su cometido, está enfocado a un cierto desempeño y dependiendo de lo que a ti te sirva, tu trabajo, tu forma de trabajar, tus hábitos, tu forma de todo, ¿no? De manejar estas máquinas, pues bueno, te vendrá uno o mejor otro escritorio. No hay un escritorio mejor que otro, en el sentido que nosotros lo queremos dar siempre. Plasma posiblemente sea más completo de todos. Completísimo, ¿eh? Y lo mismo pasa con las distros Linux, ¿eh? No hay ninguna distro mala. Ni una distro mejor. No, mi Ubuntu mejor que tu no sé qué. Mi no sé cuánto mejor que tú. No hay ninguna distro mala. Rectifico. Hay dos distros malas. Hannah Montana Linux y Justin Bieber Linux. Bueno, si eso se considera un distro. Bueno, fuera de bromas. Vámonos al tema de hoy que nos ocupa. Bueno, aquí estamos. Hace mucho tiempo, en un reino junto al mar, habitaba una princesa cuyo nombre era Annabel Lee. Bueno, hace mucho tiempo, en el año 2016, en mayo justamente del año 2016, no, en mayo no, en octubre, agosto, septiembre, octubre, pues yo publiqué un post en mi blog de cómo tener Telegram Desktop oficial en cualquier distro Linux. Método fácil. Y explicaba simplemente es ir aquí, a la web de Telegram, bajarse la opción para PC, Mac y Linux. Te bajas aquí el archivito, tal y cual, ¿no? Pam, pam. Y, ay, qué bonito, plasma, madre mía. Bueno, decía que te lo bajas y lo ponemos en la carpeta resultante cuando se descomprime el archivo que nos hemos bajado. La ponemos oculta en nuestra home. ¿Por qué oculta? Para que no quitarla, para no eliminarla sin darnos cuenta. Vayamos que estamos eliminando cualquier cosa. A la papelera, cualquier cosa, y no la fulminemos sin darnos cuenta. También se puede meter en el directorio OPT, que está el directorio raíz, que también es un sitio seguro para que esté Telegram. Pero el inconveniente es que si hacemos esta instalación manual con el Telegram oficial de la web de Telegram, si lo ponemos en OPT, pues simplemente a cada nueva versión que Telegram nos avise de que hay nueva versión, tendremos que iniciarlo con sudo, porque hasta estar en OPT pues requiere permisos, ¿no? Lo tenemos que iniciar con sudo Telegram o sudo OPT, y donde lo tengamos, sudo OPT barra Telegram o donde lo tengamos, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ambos métodos son buenos. O en nuestra home, como he explicado por aquí. Este enlace lo dejaré en la caja de descripción del vídeo, como hago siempre. Y bueno, pues una vez instalado el Telegram oficial, bueno, no se instala, simplemente se pone donde lo queramos que se ejecute, simplemente haciendo un doble clic, pues ya está, se abre y te pide el número de teléfono, etcétera, ¿no? Y luego crea automáticamente crea una entrada en el menú aplicaciones internet, aplicaciones internet, crea una entrada, como veis aquí, Telegram Desktop, pero, porque siempre hay un pero, en esta ocasión a mí no me lo ha creado.
no me ha creado la entrada en aplicaciones internet. ¿Veis? Tengo todo. O tengo todo papel. No, tengo todo menos el Telegram. ¿Por qué os preguntaréis? Pues no lo sé. No lo sé por qué en Debian 10 con este, ¿cómo se llama? Con Plasma no me lo ha creado. Me lo ha creado siempre, toda la vida el señor. Pero aquí no. Pues bueno, lo que podemos hacer es crear nosotros de manera manualmente la entrada de Telegram en aplicaciones internet, que realmente es muy fácil, muy sencillo de hacer. ¿Ok? Bueno, vamos a... estando aquí en nuestro escritorio, nuestro maravilloso Plasma, clic derecho, clic secundario del mouse o del ratón, en editar aplicaciones. Se nos abrirá el KDE menú editor, fantástico, maravilloso, maravilloso, fantástico. Y bueno, vemos aquí todas las el menú de aplicaciones por categorías. Nos interesa la de internet, ¿no? Entonces abrimos el desplegable, ¿ok? Y vemos todas las aplicaciones que hay aquí, pero no está Telegram. Pues no hay que asustarse. Simplemente teniendo marcada la raíz internet, damos aquí a la izquierda en nuevo elemento, ¿ok? Nombre del elemento Telegram, porque vamos a poner Telegram. Le damos a aceptar y lo tenemos ya aquí. Telegram, descripción. Podemos ponerle, yo qué sé, lo que queramos. Telegram mensajero, por ejemplo. Telegram mensajero, ¿no? Podemos poner lo que queramos, ¿no? Luego va a aparecer aquí, por ejemplo, si veis cómo aparece en Plasma, por ejemplo, aparece primero la descripción, que sería el navegador web, y debajo Firefox. Ya como queréis, si queréis poner arriba arriba la descripción, y donde pone descripción pone el nombre, para que no aparezca aquí, porque este menú de kickoff de Plasma te pone primero arriba la descripción y abajo Firefox, por ejemplo, o navegador web o Google Chrome. Pues entonces podéis poner aquí arriba Telegram mensajero y abajo Telegram. Yo lo voy a dejar así, ¿no? Incluso si quiero poner abajo descripción Telegram, mejor que WhatsApp. Lo puedo poner también. Pero bueno, en comentario, vamos a poner... ¿qué podemos poner en comentario? El mejor... No, bueno, voy a poner en comentario otra cosa, ¿no? WhatsApp, caca de la vaca. ¿Por qué pone eso? Porque sí, porque puedo. Esto debe haber más que yo y vosotros ahora mismo, ¿no? Voy a poner caca de mayúscula. Telegram, nombre, descripción, Telegram mensajero y en comentario, WhatsApp, caca de la vaca. Bueno, ahora nos vamos, tal y como comentaba yo, tal y como explicaba en mi tutorial. Si veis aquí, nuevamente. Pasarlo a una carpeta oculta, ¿no? Este link, vuelvo a repetirlo, lo dejaré en la descripción. Pulsamos F8 y aquí veis que yo ya tengo una carpeta oculta, como pongo en mi tutorial. Simplemente es crear nueva carpeta, le ponéis un punto delante, ejemplo, ¿no? Para que esté oculta. Le ponéis TD. En mi caso le pongo TD por Telegram Desktop, ¿no? Le podéis poner otra cosa si queréis. Yo ya la tengo aquí. Doble clic, abrimos. Dentro está la carpeta Telegram, de haber descomprimido el archivo que no habíamos dejado antes. Y aquí están los dos archivos, el Telegram y el Updater, ¿ok? Los dos archivos que se ejecutan simplemente. Telegram se ejecuta con doble clic aquí y ya está. Muy bien, estamos hasta aquí todo correcto, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues entonces, orden. Pues simplemente tenemos que ponerle la ruta. Nuestra home... .td, Telegram y Telegram. Sería Telegram la carpeta, Telegram archivo. Lo podemos hacer de manera fácil. Aquí, en la flechita. Aquí, si no sale la opción, ok, si no sale la opción, pues, de los archivos ocultos, yo ya lo había hecho antes, pues, en la ruedita esta de Dolphin, marcamos mostrar archivos ocultos. Y ya está. Lo buscamos, TD, Telegram, marcamos Telegram, y abrir. Ya tenemos la ruta aquí, como bien veis, ok. ¿Verdad? Así de fácil. No, no os vayáis todavía porque aún hay más. Falta un icono o icono. Si no, como lo vamos a ver aquí en aplicaciones, ¿no? Bueno, pues yo ya en la propia web de Telegram. Ok. Nos vamos aquí a Home. Clic derecho. Ver imagen. Yo lo que he hecho es guardar imagen en. Me la he bajado.
y la he guardado en mi carpeta de... vamos aquí nuevamente, vamos a quitar ya que se ve el archivo oculto, ya no hace falta, F8 aquí en Dolphin. Imágenes, he creado una carpeta que se llama logos, iconos, y dentro está el logo que me he bajado antes de la web de Telegram. Pues nada más, como ya sabemos que están imágenes en iconos, o iconos, hacemos clic aquí, otros iconos, examinar, carpeta personal, imágenes, iconos, marcamos y abrir. ¡Ay! Ya lo tenemos aquí en la derecha, nuestro icono. Bueno, revisamos nombre, descripción, comentario, orden, habilitar, esto lo dejamos marcado. En avanzado no tenemos que poner absolutamente nada, simplemente aquí en general. Y ya que lo tenemos, muy importante, aquí arriba a la izquierda le damos a guardar para que se guarde, ¿ok? Guardar, tacata. Ya está guardado, ya está guardado. Ahora si lo queremos poner junto a otro, abajo, lo queremos poner por orden alfabético, por ejemplo, lo movemos abajo arrastrando simplemente, o si lo queremos poner al lado de algún otro mensajero, por ejemplo, yo voy a poner aquí al lado de Copete. ¿Quién usa Copete hoy en día? Pues seguramente habrá gente que lo use. Voy a ponerlo aquí al lado de Copete, debajo de Copete. Si lo queréis poner abajo, lo que queráis por orden alfabético, lo queráis, ¿ok? Y ya está, aquí ya podemos cerrar. Ahora nos vamos, espérate. Es verdad, cancelar, que no ha guardado después de moverlo, que no ha guardado después de moverlo, madre mía, guardamos nuevamente, cada vez que hagamos un cambio hay que guardar, guarda, nada más que Plasma avisa. Si lo quisiéramos borrar esta entrada por lo que sea, simplemente teniendo marcada, aquí veis la papelera borrar y luego guardar, ¿ok? O si lo queréis editar, estando marcado, le dais a ¿dónde? ¿Dónde? Leñe. Mira, aquí también botón para ordenar, ¿eh? Por nombre, por descripción, etcétera. Esto es muy completo. Si lo queremos editar, estando marcado, evidentemente, estando marcado ya está, lo podemos editar. Bueno, ok, le voy a dar nuevamente a guardar por si no me he acordado antes. Y ya está, vamos aquí, aplicaciones, internet. Aquí tenemos nuestro Telegram. Qué maravilla, qué bonito, qué alboroto. A por otro perrito piloto. Le damos a clic y ya está. Simplemente para introducir nuestro número de teléfono y hablar con nuestra gente querida y amiga. Y nuestros grupos, nuestros canales, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, nuestro chache y el vecino del quinto. Si usa Telegram, evidentemente. Nada más. Ha sido rápido, ¿no? Indoloro. Fácil para toda la familia. Así que bueno, yo ya me voy a ir para no hacerlo muy largo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay un iconito aquí, azul. Actualizaciones disponibles. Madre mía. 16 paquetes. Bueno, esto ya lo dejamos, si no se nos va a hacer aquí eternamente eterno. Pues venga, ya me diréis qué os ha parecido esta cosita. Qué bueno, que como lo he visto que no había salido, digo, bueno, voy a hacer un vídeo. Hago un vídeo y ya está. La música que está sonando es, ya la había... le había dado feedback hace tiempo en mi blog. Es del compañero Fabián, OWRT, All Right. Es música propia de un álbum que se llama Inari. Hizo, creo que, otro disco y bueno, creo que se encuentra en SoundCloud. Lo puedes buscar en SoundCloud como Inari, ¿ok? Es música libre, con licencia libre. Así que venga, nos vemos. Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter y en salmorejogeek.com. También podéis encontrar este vídeo, aparte de mi canal de este de YouTube. Dale like, suscríbete, manda el vídeo a todo el mundo, activa el corazoncito y no pase mucho calor. Yo.